Hola, ¿qué tal, querida audiencia de la FM 90.7, la TV pública de Marcos Paz? Bueno, le damos al comienzo de nuestro programa de Generando Conciencia para toda la gente que está del otro lado, como siempre, haciéndonos el aguante. Bueno, hoy traemos un tema especial, bueno, como todos están viviendo, con amistades, con amigos. Hoy es un día especial, un día diferente, el día de la primavera. Y bueno, junto a mí, Maxi Toledo, tengo a dos compañeros que hoy me acompañan a hacer este programa, que bueno, se basa en poder transmitirle, ¿no?, de Generando Conciencia para todos los que están del otro lado. Hoy vamos a compartir un poco de lo que es compartir un día diferente, un día, como nosotros lo decimos, del otro lado, ¿no? Viviéndolo de otra manera. Y bueno, vamos a estar compartiendo un poquito de historias de los compañeros, de los invitados que hoy traigo. Y bueno, también vamos a meter un poquito de alegría, un poquito de música. Hoy vamos a hacer algo diferente. Así que nada, si se quieren presentar, bueno, también te paso los numeritos ahí en pantalla, al 11 64 31 6625. Ahí nos puedes mandar un mensajito, o también a nuestra página de Instagram, Generando Conciencia 22. También nos puedes seguir. O en nuestra página de Facebook también. Ahí en pantalla nos pueden estar escribiendo. Así que nada, si quieren presentar, chicos. Primero las damas. Primero las damas, vamos. Bueno, mi nombre es Mika. Estuve en tratamiento. Tengo 25 años. Tengo un nene de 5 años y nada, quería comentar un poco de mi vida, de cómo yo la tuve que pasar, lo que tuve que transitar. Fue difícil, pero bueno, gracias a Viento de Libertad yo pude ver las cosas de otra manera, pude, qué sé yo, poder ser una mejor madre para mi hijo, mejor mujer, mejor persona. Y nada, hoy en día, el día de la primavera, lo festejo de otra manera, ya tomando unos mates con unos amigos, compañeros, así que nada, eso. Luquitas. Bueno, mi nombre es Lucas Arreñarás, yo estoy en tratamiento en la Casa Convivencial de Viento de Libertad. Tengo 31 años, hace 2 meses, hoy cumplo 2 meses, justamente. Gracias a mis compañeros, a mi familia que me apoya, que le mando un saludo también, a mi mamá, a mi papá, a mis hijos. Y nada, hoy justamente el tema es el día de la primavera, ¿no? Sí, sí, justito estábamos hablando antes de venir. Y, claro. Nada, estaría bueno, viste, que puedas compartir, porque bueno, hace 2 meses que estás atravesando un proceso de cambio. Y nada, hoy compartíamos un poquito, ¿no?, de cómo llegaste, bueno, a este tema tan, tan esencial que es el tema de la primavera, ¿no? Yo me acuerdo en mi adolescencia, que iba al colegio en Capital Federal, que nos juntábamos a compartir entre compañeros, y en la adolescencia ya cómo fue el consumo en mi vida, empezando también fue una parte, fue en el colegio también, porque cuando estábamos terminando casi la secundaria, nos juntábamos el día de la primavera en una plaza, y un consumo que es muy habitual entre los jóvenes es el tema del alcohol, que lo vemos todo naturalizado, ¿viste? Y de ahí sale una raíz que después se desemboca en muchas cosas, que por ahí en algunos casos no es un problema, pero a nosotros, por ejemplo, en mi caso, sí. Bien. De ahí fue, empezamos en con el alcohol y este tema del día de la primavera, ¿no? Ya empezamos el tema después de mamá, hoy no puedo ir a casa porque ya el colectivo no está, ya es tarde, es de noche, ya no puedo ir. Y ya se empezás a tener mínimas actitudes que después desemboca a algo grande y una problemática que después se fue desarrollando en mi vida. Esto está bueno que compartís, Luca, ¿viste? Porque del otro lado hay un montón de pibes y pibas que, bueno, que seguramente están viendo el programa, o que tal vez lo van a ver en otro momento, pero, ¿viste?, poder transmitirle, viste, que, o sea,
que hoy en día se puede, nosotros lo estamos viendo de otra manera, ¿no? Estamos disfrutando con lo sencillo, un mate, una Coca-Cola. Claro. Y también nos podemos reír, podemos disfrutar y también concientizar, ¿no? De que esto del consumo, la mayoría de los jóvenes hoy en día trae problemas, ¿no? Cambia el carácter, trae un montón de consecuencias, ¿no? Y bueno, decir que vos tomaste la decisión de darte una oportunidad de cambio, ¿no? Porque ya no lo podías sostener más, ¿no? La verdad que no, llegué al punto de estar trabajando 5 años en una empresa de hormigón, que yo era el chofer, el camionero, a terminar privado de mi libertad, depender de la justicia para dictaminar mi libertad, de seguir o preso o en libertad, ¿viste? Y fue algo muy duro en mi vida, ¿viste? De poder estar, vamos a decir, entre comillas, bien, a caer al pozo más profundo, ¿viste? De perder la libertad. Está bueno esto que compartí, ¿viste? Porque que lo puedas comentar, ¿viste? De cómo vos arrancaste con este tema de consumo, que hoy en día es muy natural para todos los jóvenes, para todas las pibes y los pibes que van a un baile o que se juntan, porque era la previa a la primavera, ¿no? Obviamente. La preocupación de tener algo para compartir, ¿no? Y si no tenías... Y obviamente está también esto, que cuando éramos chicos, que minimizamos estas cosas, que por ejemplo, si vos te ibas y tus amigos se quedaban, ¿viste? Y vos te ibas, mirá, este se va y quiere irse a la casa, y uno lo miraba de mala manera, ¿viste? No lo miraba como una forma responsable, mirá, él se va a la casa y listo, terminó. Claro, nosotros seguíamos, claro. ¿Me entendés? Y de ahí en mi vida fue de progresar el tema este del consumo, en el alcohol, que para mí era algo normal. Y después en mi vida también, a los 18 años, conocí un consumo que fue de mi preferencia, ¿no? Que después desembocó toda pérdida. Porque en el consumo te trae momentos, entre comillas, lindos, pero te lleva a pérdidas. Todo pérdidas. Empezás a dejar de estar en una mesa con tu familia. Dejás de dejar a tus hijos, de priorizar más consumir que estar con tus hijos. De pasar momentos lindos, porque yo hablo por mí, viste, cuando también, ¿no? Esto que hoy en día se está haciendo más a menudo, de poder juntarse compañeros, viste, de escuela, que por ahí transitaron muchos años. Después de un tiempo está ese, viste, el mensajito, che, que parece que si después de tanto tiempo nos podemos juntar y compartir algo. Y a mí lo que me pasaba, Lucas y Mica, viste, lo que me pasaba era que no me daba la cara como para acercarme por el estado que me encontraba. Me encontraba tan mal y estaba tan bloqueado, me tenía el consumo que, o sea, me daba vergüenza acercarme a mis compañeros por el estado que estaba, viste. Estaba totalmente cerrado, aislado. Y en ese momento también uno siente que está haciendo las cosas mal. Pero es tan grande ya la enfermedad o la problemática en sí, lo que tenemos, que nos hace consumir peor y no le encontramos la solución. Claro. Y nunca olvidemos que también nos hace olvidar hasta de nosotros mismos, porque obviamente, al estar en consumo nos olvidamos de lo que nosotros queremos en realidad, no solamente. Porque llegamos a un punto en el que, de tanto consumo que estamos, lamentablemente lo primero que hacemos es priorizar el consumo. Exacto. ¿Me explico? O sea, priorizamos el consumo, pero no nos priorizamos nosotros, no priorizamos el bien de nuestra familia, el bien de nosotros, el bien de nuestros hijos, como que nos aleja de todo eso, ¿no? Y hoy en día, bueno, lo primero que aprendemos nosotros, que estamos atravesando un proceso, bueno, Mica ya pasó por eso, que hoy en día está viviendo la vida de otra manera, de que la prioridad es uno. No, el amor propio es fundamental. Y cuando uno se quiere, cuando uno se ama, ya las cosas empiezan a ser de otra manera, ¿no? Claro que sí. Uno empieza a disfrutar de esto mínimo que estábamos compartiendo antes de venir, tocando una guitarra, charlando, disfrutando. Lo importante que está de tener hoy un mate para compartir. Eso. Ese punto de encuentro. Un mate. Lo valioso que es estar con la familia o con compañeros o con amigos tomando un mate, simplemente un mate.
y no vas a hacer ni más ni menos por tomar un mate. Claro, porque eso pasa. Muchas veces uno prueba o experimenta cosas, en este caso nosotros el consumo, por ser menos o por creerse, no sentirse parte del grupo, y cometemos equivocaciones que después, bueno, traen un montón de consecuencias y que hoy en día nosotros, bueno, nos hacemos cargo y tomamos conciencia y, bueno, decimos, loco, ya no queremos más esto, ¿no? Claro. Y poder también como transmitir esto, ¿no? A los que están del otro lado, de que estén atentos, ¿viste? Que no prueben eso, porque uno empieza, como comentabas vos, ¿viste? Empieza como del lado de la joda, del lado de, bueno, es un traguito, no pasa nada, pero... Con mínimas cosas, eso es. Y obviamente no... Mínimo que se te presentan en bandeja de plata, por así decirlo, ya es tu conciencia, ya te juega en contra. Y obviamente no nos olvidemos de, de las pequeñas actitudes que nos va llevando a eso. Porque nadie nos puso algo a nosotros que decidimos agarrarlo, ¿no? Sino que nosotros mismos, con nuestras actitudes y con pequeñas cosas, nos llevó a eso. ¿Viste? Eso es muy importante, ¿viste? Para mí en mi vida fue el qué dirán, el qué va a decir el otro y la muy baja autoestima que yo tenía en mi vida. Porque me focalizaba que por qué yo tengo que ser menos que los demás. Y hoy en día, por tomar un mate o por compartir una gaseosa, me siento igual y me siento bien, y me siento mejor, y sé lo que hago, y sé dónde estoy, sé que hoy nadie me está buscando, sé que es algo muy lindo, muy aliviador. Es hermoso, ¿viste? Bueno, ya aprovechamos y saludamos a todos los pibes que están allá en La Quinta, en la Casa Convivencial de Marcos Paz, que bueno, también estaban pasando un momento lindo ahí, compartiendo galletitas, un mate, una guitarra, seguramente más tarde va a haber un fogón. No sé, me lo imagino, pero yo tengo una invitación para ustedes dos, acá tenemos una guitarra. Bueno. ¿Qué les parece? ¿Temita? Bueno. Como para toda la gente que está del otro lado, van a cantar Lucas y Micaela. Yo no afiné antes de venir. Así que bueno, no sé con qué tema quieren sorprender a la audiencia. No sé. Bueno, voy a empezar con este que le gusta a mi amigo Gustavo. Fefe y Gustavo. Para Fefe, Gustavo. Para los chicos que están en la casa también. Para todos los cordis. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar. Deja un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar. Toma mi ponme mi pan, tenemos tiempo de conversar. Trae alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol. Mano sencilla, mano de amor, me da momento y me da el calor. El pan caliente sobre el mantel y un gusto a miel habrá en mi casa mientras tú estés. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar! Hace que florezca en pecho adentro, ardiente capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz. Trae alegría en mi corazón, presencia me tras el sol, mano sencilla, mano de amor, me da el momento y me da el calor, el pan caliente sobre el mantel, y un gusto a miel habrá en mi casa mientras tú estés. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar! Hace que florezca en pecho adentro, ardiente capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz, el grato recuerdo de tu voz. Genio,
Genio. Así que nada, del otro lado, para los pibes y las pibas, para toda la familia que nos escuchan siempre, yo qué sé, poder transmitirle, ¿no? Que hoy en día la sociedad se mueve de una manera de cuánto tenés, cuánto valé. Ah, ¿no? Eso siempre. Porque es la realidad. Pero bueno, nosotros, Micaela, Lucas, Maxi, somos parte, ¿no?, de este cambio, de esta transformación, de que queremos impartir, ¿no?, a los que están del otro lado, de que con lo mínimo, con una guitarra, con unos mates, con una gasosita, con un tereré, más adelante, hoy bueno, no hace calorcito, pero poder compartir un momento diferente, ¿no? Con lo mínimo, y bueno, a veces con nuestra historia, ¿no?, que es importante poder compartirla, ¿viste? Porque del otro lado hay un montón de personas, ¿viste?, que por ahí piensan de que no se puede, que no hay oportunidad, que no hay esperanza. Hay mamás, hay papás, hay compañeros, compañeras que también, ¿no?, tienen un familiar, una persona que está atravesando esta problemática que sabemos que es re difícil. Hay algo que estuve hablando hoy, como que estábamos compartiendo hoy, que es esto, ¿viste? Que yo pensaba que una quinta donde se recuperan los chicos, pensé que todo el día estabas medicado, que todo el día te tenían encerrado y que ibas a estar mucho tiempo fuera de tu familia. Pensaba de 2 a 3 años encerrado, con vacas, con chivos, con chanchos. Yo pensaba lo y mismo. Y trabajando y haciendo pozos. Porque una vez había escuchado eso. Y fue tanta mi tocada de fondo, ¿no?, de perder mi libertad y todo eso, a que me hizo realmente que si tenía que hacer eso, lo iba a hacer. Y hoy ya no te quedaba otra. No, es que ya no daba más con mi vida, es que no podía más seguir así. Y me encontré con otra cosa, con compañeros que me pudieron contener los momentos que estuve mal, con gente, trabajadores, que tenemos psicólogas, tenemos talleres, tenemos un taller de fútbol. Aparte tenemos visita también los fines tenemos, de semana. Sí, tenemos celular. Yo pensé que te iba a cortar comunicación con todo el mundo. Uh-huh. Y que no, tenemos jueves, tenemos los celus, el sábado tenemos visita de 10 de la mañana a 6 de la tarde, el domingo también. Aparte es un lugar hermoso. Tenemos taller de herrería, tenemos taller de carpintería, tenemos panadería, tenemos huerta. ¿Qué más? ¿Hay algo más que me olvido? Talleres de masculinidad. También es recontra importante. Nos enseñan de cómo relacionarnos. En eso estamos trabajando. Con una mujer, bueno, es algo que está re bueno, ¿viste? Porque te abre la mente a un montón de formas o de maneras que nosotros teníamos o pensamientos que teníamos hacia una mujer. Y nada, la verdad que vamos desconstruyendo un montón de cosas y que la verdad que está re bueno, ¿no? Y sí, la verdad que a mí, bueno, ¿y ella dónde estabas vos? Yo estuve en la casa de mujeres en Luján y también más o menos como que cuando escuché quinta me imaginaba más o menos claro, algo parecido, digamos. Yo estaba yo también había tocado fondo, estuve en situación de calle con mi hijo, empecé a conocer Viento de Libertad gracias al barrial de Once, ¿cómo es? Y bueno, yo me acuerdo que estaba en un consumo totalmente, estaba re perdida y me dijeron, bueno, ¿por qué no te internás? Que no sé qué. Y yo estaba como, no, ¿qué me vas a internar? ¿Qué me vas a sacar a mi hijo? Claro. O sea, imaginándome lo peor, nunca me imaginaba que iba a ser un lugar tan hermoso. Pero bueno, gracias a Dios pude tomar esa decisión y decir, loco, no, hasta acá llegué. Hasta acá mi hijo va a sufrir esto, ya está, se terminó, voy a empezar a ser una mejor madre, una mejor mujer, una mejor persona. Y voy a tratar de darle todo lo que no me pudieron dar a mí. Dicho y hecho, gracias a Dios, hoy me estoy esforzando día a día en poder darle esa mamá que yo no tuve en su momento. Y bueno, nada, perdón, pero... Está bien. Me emociona. Sí, emociona tu vida. Me costó un montón
poder sentirme valorada a mí misma, digamos. O sea, siempre tuve el perfil bajo, nunca fui una persona en la cual digo, ah, sí, yo soy re linda. No, yo siempre ahí, perfil bajo, con baja autoestima, lamentablemente toda mi vida recibí violencia. Que bueno, hoy en día trato de no pasarlo por lo mismo, digamos, ¿no? Hoy en día tengo, como así decirlo, el poder de poder cambiar mi historia, ¿no? Como que el control remoto de tu vida lo tenés vos hoy. Claro. Hoy yo controlo mi vida, hoy yo controlo mi historia, hoy yo decido lo que yo quiero y lo que está bien para mí y lo que está bien para mi hijo. ¿Y cómo te sentís con eso? Re feliz. Me siento feliz, me siento aliviada. Sí, me pasa un par de veces, así un par de bajones, ¿viste? Qué sé yo, hoy en día me pongo a pensar en lo que era antes. Y es como que me fortalece a mí. A mí me fortalece un montón pensar en cómo yo llegué a Vientos, cómo yo estuve antes. Mica, si tendrías un mensaje para alguna piba, alguna mujer del otro lado que también estaba como vos, o capaz que continúa esa... Estaba como vos estabas antes, sí, perdida, capaz sin esperanza. ¿Qué le podrías decir vos con tu palabra? Bueno, vos que lo viviste y que hoy en día estás fuerte, bien plantada, ¿no? Con lo que querés. Y la verdad le diría que el no se puede no existe. Uh-huh. No puedo no existe. Todo se puede en la vida. Yo también decía, no puedo salir de acá, no puedo dejar el consumo, no puedo dejar la marihuana, no puedo dejar la cocaína, no puedo dejar nada. Y mírame ahora. O sea, no digo que soy perfecta, pero para mí el no puedo no existe. Es una excusa. Exactamente. Así que nada, emocionante, pero bueno, es seguramente productivo para los que están del otro lado. Así que no, yo agradecerles por estar en este momento con nuestro programa. Ahora nos están esperando también nuestros compas que están ahí para el próximo bloque. Así es. Pero así que, nada, sé que muchas veces es difícil poder compartir, ¿no?, lo que uno vive o lo que uno vivió, porque se te mueven un montón de sentimientos, pero bueno, es algo importante para los que están del otro lado, ¿viste? Esto es lo que nosotros tratamos de hacer desde el programa, de poder como generar esa conciencia, ¿no? De decir, basta, ¿me entendés? De vivir así, de que se puedan, de que se den una oportunidad y que está lindo poder disfrutar, ¿no?, la vida de otra manera, de que se te abran un montón de puertas, ¿no?, de que la familia descansa tranquila, de que uno puede ser ese papá, esa mamá, ¿no?, que nuestros hijos necesitan y que la verdad que hoy en día los momentos que estamos viviendo o compartiendo no tienen precio, ¿no? Con lo mínimo, con lo poquito, con lo sencillo, se crean momentos recontra lindos y eso es lo que importa, ¿no? Lo que vale más. Así que no sé si quieren compartir algo más. Hoy en día esto de decir que se puede, de que uno si realmente necesita ayuda, hay lugares como Vientos de Libertad que me sacaron de ahí abajo. Yo estaba en una situación igual casi de la tuya, que había llegado a perder mi casa, mi familia, mis hijos, todo. Y hoy en día mis hijos me pueden ver de otra manera, me pueden venir a ver. Hoy soy un padre presente. Hoy volvieron los sentimientos a... Porque obviamente uno con el consumo los va tapando y se va convirtiendo en una persona que realmente no es. Y hoy en día puedo ser papá. Y es hermoso eso. Hoy puedo ser un hijo para mis padres. Yo creo que hoy mis papás deben estar orgullosos porque estuve en lo más profundo y en lo más bajo de todo y hoy en día, mirá dónde estoy. O sea, es increíble eso. En tan poco tiempo. En tan poco tiempo y el cambio de persona que uno puede lograr. Lo que te espera de acá en adelante, ¿no? Si continúas de esta manera, porque depende de vos, depende de cada uno de nosotros, ¿no? De lo que quiera, de lo que esté convencido. Y bueno. La verdad que estoy... Obviamente que había arrancado diciendo la baja autoestima que uno siempre tiene, ¿no? Y hoy en día no, hoy me siento orgulloso. ¿No? Y está eso buenísimo. Es re importante. Bueno, Mica, de acá del programa te agradecemos
justo te enganchamos ahí y bueno, para mí un placer poder tenerte acá. Y bueno, a vos también. Bueno, así muchas gracias. Que, gracias a vos por invitarme. Vamos a nuestro primer bloque. No se vayan, hay más Generando Conciencia. Espacio Yoga, donde el corazón se purifica, la mente se serena y el cuerpo se vuelve más fuerte y flexible. Espacio Yoga, con la conducción de Fernanda Díaz, jueves 18 horas por la TV Pública de Marcos Paz.
Acá todavía. Seguimos en nuestro programa Generando Conciencia. Bueno, tengo a dos compañeros más, invitados, que también tienen para compartir un poquito de su historia. Bueno, si se quieren presentar, los chicos. Hola, yo me llamo Nino. Buenas tardes para todos. ¿Dónde son, Nino? Yo soy de Brasil, soy brasilero y hace 7 años que estoy acá. Y nada, y vengo a contarle un poco de la situación de los chicos de la que están pasando una situación de calle, ¿viste? Que gracias a Viento de Libertad hoy en día tengo mi familia, tengo mi hijo, tengo mis responsabilidad, más que nada. Bien, Nino. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo. Un placer también estar acá. Gracias por invitarme al programa y muy orgulloso y contento de poder contar cómo hoy en día voy cambiando y transformando mi vida, ¿no? Qué lindo porque, bueno, hay dos historias. Bueno, Nino, que viene de Brasil, ya hace 7 años que está acá en Argentina, también atravesó un proceso de cambio. Bueno, hoy en día estás con tu familia, con tu hijo, con responsabilidades. Sí. Y nada, viste, por ahí hoy lo que más queríamos compartir, sabiendo que es un día especial para un montón de pibes y pibas, que es el día de la primavera. Y por ahí nosotros, yo en mi caso, no para mí era un día más, viste, porque durante casi 17 años estuve perdido en el consumo. Y la verdad que no festejaba nada, viste, era como para mí un día más. Pero ponerle... Ustedes tienen otra historia, la vivieron de otra manera, estaría bueno que lo puedan compartir. No sé si quiere arrancar el Gustavo. Bueno, sí. Bueno, feliz primavera para todos, ¿no? También es un día muy lindo. Bueno, está medio nublado, pero bueno, siempre mirando el lado positivo. También con vos comparto, viste, mucho no fue mi día, digamos, en especial. Nunca tenía un día especial, viste, para mí. ¿No? Eran todos los días domingos, como quieren decir, ¿no? No, sin cumplir responsabilidades ni nada de eso, ¿viste? También, para empezar a entender un poco de muy chico, bueno, siempre hubo consumo en mi familia, ¿viste? No tuve la oportunidad de conocer a mi mamá. Me crié con mi papá, que también en consumo. Después, a pesar de los tiempos, quedamos en situación de calle. Después me dediqué a viajar. Estuve más de 11 años viajando de mochilero. Hoy en día hace 5 meses que estoy en la casa de Marcos Paz y llevo más o menos 6 meses en Buenos Aires, que vine a tener reencuentro con uno de mi hermano que fue el que quedó, porque otro también, bueno, lamentablemente tomó la decisión y no pudo salir de esta y el consumo lo mató. Y yo, digamos, que llegué justo a tiempo. Si unos días antes de haber llegado a la casa de Marcos Paz había hecho casi lo mismo, viste, tuve un intento de suicidio, el cual todos los días agradezco que el cable se haya cortado y hoy en día pueda estar acá compartiendo con ustedes, ¿no? Y ver de lo lindo que hay que en la vida, ¿no? Porque ya no tenía ganas de... No tenía ningún proyecto a futuro, digamos. Estaba totalmente en el abandono, donde ya me sentía despreciado también, porque en la situación que vivía nadie te daba una oportunidad para nada, ¿viste? Pero a la misma vez no me daba cuenta de que la oportunidad me la tenía que dar yo. Siempre estaba pensando y esperando que caiga todo de arriba y del cielo, pero no me movía. Había algo que en mi mente me bloqueaba y que no me dejaba mirar más allá, de que tengo un futuro, de que puedo progresar, de que puedo hacer. Y hoy en día es lo que hoy en la casa me está dando y estoy recuperando las ganas de vivir, las ganas de soñar, las ganas de crecer, ¿no? Gusti, yo que conozco un poco de tu historia, ¿viste? Y bueno, tengo la oportunidad de conocer a tu papá, que también está atravesando esta problemática. Tengo entendido, bueno, conozco tu historia y sé que eres una persona de que se dedicaba a la venta ambulatoria, que trabajaba en los semáforos, porque también este día era importante, ¿no? Para las personas que están en el día a día, ¿viste? Muchos limpiando vidrio. Bueno, no sé si vos querés comentar un poquito de cómo es la vida para la persona que... Y sí, digamos, más que nada aprovechar la oportunidad de que quizá mucha gente busca este día para juntarse en una plaza, para salir a compartir algo. Bueno, yo lo utilizaba este día para ir a buscar a ese amontonamiento de gente, qué sé yo, para ir por... Aprendí a hacer muchas cosas artesanales también, ¿entendés? Entonces con eso iba a buscar a ese grupito de gente para sobrevivir y generar ingresos de dinero para mi consumo también, ¿no? Porque no era para otra cosa. O sea, todo mi tiempo, mi plata, todo se iba ahí. Y no iba con otro objetivo, simplemente, no, digamos, este día yo no lo disfrutaba, lo veía como los demás lo disfrutaban, pero yo lo disfrutaba
para hacer un mango, como quien para dice. Tu beneficio. Claro, para mi beneficio, ¿viste? Económico. Uh-huh. Que a la misma vez no era tan beneficioso porque me terminaba arruinando. Pero bueno, hoy en día, al salir, también ver, digamos, y poder compartir, digo, qué bueno que está, digo, verlo de la vereda de enfrente, ¿viste? Y también no olvidarme de cómo yo llegué, de cómo yo estaba, ¿viste? Es algo que hoy en día mirar para atrás y recordar cómo yo estaba me da fuerza para seguir todos los días adelante y digo, voy por más, yo puedo. Agradezco mucho a unas personas que conocí que no me quiero olvidar y quiero aprovechar, si son Julia, Yami y Seba, que ellos son trabajadores de Luján, allá son trabajadores sociales donde yo estaba en situación de calle y los encontré a ellos y ellos me dieron la oportunidad de contactar a Vientos para que yo pueda ir a estar acá. Después, eso es algo muy lindo. También tengo unos compañeros maravillosos que todos los días me dan fuerza para seguir, que me aguantan, que me escuchan, que están para aconsejarme, para poder brindarme su apoyo, para poder compartirle también cuando me siento bien, porque no tan solo hay compañeros en las malas y en las buenas, simplemente por darte una palabra de aliento y decirte que vos podés. Hoy en la casa estamos en un taller, cumpliendo un sector que es panadería, con el cual tengo el placer también de compartirlo con vos, con otro compañero, Dani de Fiorito, después tengo otro amigo que justo bueno, el sábado me voy de mi primer salida también a ver a mi hijo, que hace mucho que no lo veo, a compartir con mi hermano. Me voy con un compañero, Lauti Rojas de Luján, y un abrazo grande también para él, porque son personas muy importantes en mi vida. Hoy en día, qué sé yo, pude encontrar esa familia que afuera quizás no la tenía, o quizás ya pude dejar de lado esa soledad, esa tristeza, y me voy construyendo estos vínculos acá, ¿no? Que son gente que el día de mañana puedo levantar el teléfono y decirle, necesito una palabra, necesito que me escuchen, necesito hablar con alguien. También otra trabajadora también del espacio, Cintia Castaño, que no me quiero olvidar, porque si no después... Cintia Castaño. Estuviste ahí, ¿no? Y bueno, hoy en día me acuerdo de toda la gente que estuvieron conmigo cuando más los necesité y se lo agradezco grandemente. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por compartir y bueno, la verdad que yo te felicito por el proceso por el cambio que vas teniendo. Sé que no es fácil, conozco tu realidad. Sos un pibe que al tener 5 meses en proceso no tuviste ninguna visita y bueno, todo esto que vas logrando es algo, un mérito tuyo, ¿viste? Así que no, de mi parte te deseo éxito. Espero que este fin de semana la puedas disfrutar al máximo con tu hermano y que puedas ver a tu hijo, que puedas crear momentos y que nada, que entiendas y que sí se puede vivir de otra manera. Así que te felicito, también lo tengo a Nino. Nino, que tengo el placer, recién estábamos ahí en la plaza compartiendo con Gustavo y con Lucas, que pasó. Estábamos tomando una gaseosa y bueno, tengo la oportunidad de cruzarte y justo te enganchamos. Sí, ¿no? Para el programa, ¿de dónde venía Nino? Y venía de laborar. Desde las 5 de la mañana que salgo de casa, ¿viste? Me levanto a las 5 de la mañana y llego de laburo a las 7 y nada. Y recién casi estaba llegando en casa y nada, y me crucé a ustedes, ¿viste? Pero bueno, tranqui. Un gusto siempre encontrar a ustedes porque él como se dice, ¿no? Que es de viento de libertad, ¿viste? Más que nada el tal de los compañerismos. Claro. Que somos compañeros conocidos, desconocidos y la casa siempre te brinda esto, ¿viste? Y nada, y eso. No sé, si vos querés compartir un poquito de cómo era un día la primavera de Nino. Sí, antes ¿no? de conocer viento, de llevar una vida con responsabilidades, porque bueno, también uno tiene una historia. Sí, y nada, para empezar el día de la primavera, cuando yo estaba ahí, cuando yo estuve acá, viste, ya hace 7 años que estoy viviendo acá en Buenos Aires. Y nada, amigo, pasé situación de calle, mi mamá me tiró a la calle porque ella quería que yo laburase para que entregue toda la plata a ella, ¿viste? Y nada, y con la ayuda de mi hermana pude centrarme en lo que yo quería realmente. Entonces, bueno, gracias a Red Puente también. Ah, conozco. Que es de Red Puente del Abasto. Un dispositivo también donde sí. Te ayuda. Y bueno, y ahí yo estaba, ahí es un centro de día y estuve participando ahí y de ahí me derivaron a Viento de Libertad de General Rodríguez. Y ahí estuve, no me rehabilité, pero tengo las herramientas necesarias para no volver a recaer. Tipo, hoy en día me aferro mucho a mi familia, ¿viste? A mi mujer, a mi hijo. Que
antes yo sinceramente no quería laburar, no le pasaba pelota al trabajo, pero hoy en día sí sé que el ser humano realmente necesita laburar para tener su plata y para tener su propia responsabilidad. Claro, como para ir creciendo también. Sabemos que la plata no es todo, sí, pero bueno, es necesaria muchas veces. Pero bueno, uno también va encontrando otras cosas que es más importante, ¿no? que lo material. Y, sí. Y bueno, vos fuiste encontrando principios, valores y nada, hoy... verte, bueno, venir de laburar, viste, y es algo que, o sea, que estás viviendo la vida de otra manera, ¿me entendés? Que sabés que te esperan una persona para tomar mate, para charlar, para preguntarte cómo te fue en tu día, si estás cansado, no sé, viste. Hoy en día, sinceramente. Es algo lindo. Es hermoso porque. Sabes que estás saliendo de tu laburo y tenés dos personas en casa, ¿viste? Esperándote. Y nada, mi mujer siempre cuando yo salgo de laburo, yo le mando mensaje, ¿viste? Che, amor, estoy saliendo, ¿viste? Y ella me manda, bueno, dale, yo te pongo el agua para calentar. Y pongo el agua para calentar también para que tomemos unos mate. Antes yo no tomaba mate. Antes era cerveza, era whisky y todo eso, ¿viste? Y gracias a esa oportunidad que Viento de Libertad me dio, porque estuve entrenado 3 veces, gracias a esa oportunidad yo reconocí el tema del principios y valores, el amor a uno mismo, ¿viste? El amor propio y varias cosas, el reafirmar el no, ser firme con uno mismo. Y son varias cosas que hoy en día yo agradezco a Viento de Libertad, ¿viste? Y eso. Bueno, muchas gracias, Lino. Vamos a ir a una pequeña pausa y tenemos unos compañeros que van a hacer un poco de música, algo diferente, de acá generando conciencia. Así que vamos a la pausa. Vamos, vamos, seguimos nuestro programa Generando Conciencia. Vamos a meter un poquito de ritmo de Brasil, Corrientes y Buenos Aires. Para toda la gente que está del otro lado. Vamos nomás.
Para todos los pibes y las pibas de Viento Libertad. Vamos. Me enamoré, gracias a Dios yo te encontré, y de ti no me separaré. Te conocí, me enamoré, gracias a Dios yo te encontré, y de ti no me separaré. ¡Vamos! Si no estás, no sé vivir, si no estás, vivir a morir. Eres el aire que respiro, eres todo para mí. Me robaste el corazón, me llenaste de ilusión. Eres el aire que respiro, eres todo para mí. ¿Y cómo estás? Me llegó privado al Instagram. Era el amor que alguna vez estuvo a mi lado. ¡Vamos! Y yo me quedé, no pude evitar. Llegué, la abracé, se puso a llorar. Pidiendo perdón, me miró y me besó. Y la historia de amor, de nuevo empezó. Y acércate. Déjame sentirte, mujer. ¡Vamos! ¿Cómo dice? No me entendí, no pude evitar. Llegué y la abracé, me puse a llorar. Pidiendo perdón, me miró y me besó. Y la historia de amor, de nuevo empezó. Vamos todavía. ¿Tenemos un temita más ahí? Vamos con uno más, Luca. ¿Qué te parece? Ya vamos cerrando este tu programa, un programa diferente, generando conciencia, disfrutando con amigos, con niños, con niñas. ¿Vamos con el temita más? ¿Puedo mandar un saludo? Voy a mandar un saludo a mis hijos, a Luna Abril, a Gian Lucas, a mi mamá Clara, a mi papá Fabio, a las nenas también, a mis hermanas, Kaya Guadalupe y para todos. Corriente, Chaco, Formosa. Para todo lo conocido, más que nada. Y para Brasil también, ¿eh? Ah, un tema de la primavera tengo. ¿Eh? Bueno, dale. Mándale cumbia. La primavera. Después de un crudo invierno florecido, el jardín de mi vida con tu amor, con la luz de tu sonrisa, flor de aurora, perfumaste otra vez. Vive mi alma una nueva primavera. Se ha poblado del trino mi existir. Y en el cántaro fresco de tu boca, la miel de la pasión, mujer, bebí. Que nadie jamás nos separe. Dueña de las bellas horas de miel y luna que compartimos. Y en esos tus ojos dulces quiero mirarme. Por siempre amor, mi gran amor. Por siempre amor. Mandándole así mi música, de repente voy pensando contra el viento, caminando contra ti.
y solamente acá para decirte que yo soy más feliz, yeah. Y cuanto más tiempo voy caminando, mirando para adelante así de vez en cuando, pensándote, pensándote, imaginándote. ¡Vamos, Nino! Navegando contra las nubes y así mirando el cielo. Y cuánto tiempo así yo te voy a pedir, Señor, que ilumine mis caminos, que así te voy a querer. Te quiero, te amo, mi amor, y así nunca te voy a perder. Bueno, muchas gracias, y así nos vamos. Espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Gracias a los chicos por poder participar, por poder venir. Un placer haberte acompañado, ¿no? Gracias, Guti. Gracias a vos, Toledo. Saludos a toda la familia. Muchísimas gracias. Y a toda la familia grande de Viento Libertad y la rama del MT. Saludos, saludo grande y feliz primavera para todos. Saludos. Nos vemos. Feliz primavera. Que están en casa, nos queremos mucho. Ya está.